això, moltes gràcies a l'altra Mireia, a la Laura, per convidar-me. Com ha dit, doncs això, ens hem conegut de fet a l'Unitat d'Infeccions del Vall d'Hebron, on he estat col·laborant, però ara bàsicament on estic centrada és a l'atenció primària, estic en aquesta línia pediàtrica al Camp Maragall de Barcelona, i potser interessant de tenir, bueno, dintre de la meva poca experiència, però haver tingut les dues vessants, no, de l'hospital i de l'ambulatori, és que a tots dos llocs s'han plantejat el mateix, o bueno, si tens un cert interès, no, de dir, quan arriba un nen immigrant, doncs què hem de fer? I el cas és que tant en un lloc com en l'altre vam intentar fer un protocol, no, i definir quines coses havíem de demanar i què havíem de fer. I és cert que hi ha variacions, alguna petita variació, perquè hi ha proves que des de la primària doncs, potser no es poden demanar, no? Que són més d'això d'hospital i que quedes una miqueta més limitat. I bueno, per això jo crec que serà interessant quan acabi que bueno, podem compartir també l'experiència i veure què feu vosaltres i bueno, veure en quines coses ens adoptem o quines coses potser m'he deixat i què afegiríeu vosaltres i veure una mica doncs, això, no? Quines possibilitats tenim cadascú en els nostres àmbits. Bueno, si no us importa, faré la presentació en castellà perquè és com l'havia, bueno, com l'he escrit i com l'he fet i perquè en general em sento una mica més còmoda en castellà que en català, o sigui que ara faré el canvi de xip. Bueno, com a reflexió inicial, pues decir que la idea de hacer un cribado de un niño que aparentemente está sintomático es poder detectar de manera precoz enfermedades o alteraciones en un futuro que potencialmente puedan suponer un problema de salud para este niño o incluso un problema de salud pública, ¿no? En algunos casos. Y de ahí el interés de realmente ver qué tenemos que buscar y qué cosas no se nos pueden pasar, ¿no? por el niño y por a veces pues por los demás también, ¿no? Entonces, a ver. Bueno, este es el tiempo de la charla, ¿no? Para que veáis las cuatro cosas que iremos comentando. En primer lugar, había puesto algunos conceptos interesantes, porque bueno, ya en general cuando pensamos en inmigrante, pensamos en alguien que viene de un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, ¿no? Con una renta inferior a la nuestra. Y eso bueno, no es así, un inmigrante no es cualquiera que venga de otro país, de otro continente, pero lo cierto es que al final la realidad es que la mayoría de las veces un inmigrante es una persona que muchas veces, bueno, una familia migra por buscar un futuro mejor y realmente vienen de países con un índice de desarrollo humano inferior al nuestro. De hecho, bueno, el honor de tener un índice de desarrollo humano muy alto lo compartimos con, ¿no? Con el resto de Europa Occidental, con América del Norte, Argentina, Chile y Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Pero el resto del mundo ya conocemos cuál es la realidad y es esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los países en vías de desarrollo o de desarrollo humano medio-bajo y que inciden directamente en la salud de los niños que vienen? Pues bueno, primero que puede no haber control durante el embarazo y el parto, ¿no? Los controles que tenemos aquí, que puede no haber medidas de diagnóstico precoz, como pues, las que conocemos aquí, o de cribado, de algunas enfermedades, que además pueden no dar síntomas hasta el cabo de un tiempo. Según, sobre todo, de qué zona del país provenga la persona o de qué país en concreto, pues puede haber una dificultad para acceder a los programas de salud o incluso que no los haya, o que sean necesarios. Y además, por las condiciones medioambientales de muchos de estos países que estamos hablando, de nivel de desarrollo medio o bajo medio, que corresponde al trópico y al subtrópico, pues se pueden dar unas condiciones que favorezcan ciertas enfermedades infecciosas o de transmisión vectorial que no tenemos en nuestro medio, ¿no? Y luego otro concepto que también me parece interesante, que se ha ido, bueno, cada vez no es más famoso y se habla más, es de los viajeros VFRs. Son viajeros que van a visitar a familia y amigos de sus países de origen y que pueden ser inmigrantes o hijos de inmigrantes familiares. O sea, puede ser un niño que ha nacido aquí, hijo de una familia que inmigró en su momento y que viajan a ver a la familia que se quedó en el país de origen. ¿Y cuál es el problema o la peculiaridad de estos viajeros? Pues que muchas veces no tienen conciencia del riesgo de contraer enfermedades al viajar a su país de origen. No acuden a la consulta del viajero muchas veces por desconocimiento, a veces porque hay una barrera idiomática y no nos acabamos de entender o porque les cae muy lejos ir a hacer la consulta del viajero, porque a veces hay que pagar, ¿no? Las vacunas del viajero. No sé cómo funciona aquí en Barcelona. A los niños en general no se les cobra la consulta, pero a los adultos sí, ¿no? Bueno, eso también es un hándicap, ¿no? Suelen hacer viajes largos. O sea, no se van 15 días, sino que ya pues van igual como mínimo un mes o más, ¿no? Por ejemplo,
o niños que chinos que nacen aquí, por ejemplo, y los mandan. Bueno, me decía Laura que aquí no hay muchos niños chinos en Barcelona, la verdad es que sí, y lo que dicen bastante es que las familias, después, cuando el niño tiene 5 o 6 meses, los mandan. Sí, los mandan a China, que los cuiden los abuelos y no vuelven. Sí, exacto, hasta cuando empieza la escolarización obligatoria aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, y a veces te puedes encontrar con problemas o con, ¿no?, con alguna cosa, por la diferencia de, ¿no?, de estilos de vida, de culturas y demás. Después, suelen ir a, bueno, sus destinos son de riesgo, se consideran de riesgo, sobre todo porque practican un estilo de vida local. O sea, cuando van allí, se alojan con sus familiares, no van a un hotel, con lo que puede implicar a veces, pues, un tipo de casa. Además, comen lo mismo que come la familia de allí, beben el agua que beben la familia de allí, o sea, no tienen conciencia de que pueden no tener inmunidad frente, o que la han perdido, ¿no?, frente a bacterias y demás. Y esto es lo que hablábamos, ¿no?, la creencia de inmunidad. Y de hecho está estudiado que los viajeros VFR tienen tasas de vacunación frente al virus de hepatitis A más bajas que otros tipos de viajeros, ¿no?, o frente a la fiebre tifoidea lo mismo, o que hacen menos quimioprofilaxis frente a la malaria que el resto de viajeros. O sea que, bueno, es también algo importante tener en cuenta. Entonces, bueno, la población extranjera, la población inmigrante en Cataluña, aquí está reflejado, ¿no?, por comunidades autónomas, es un porcentaje alto, ¿no? O sea, entre un 15 y 20% de la población, estos son datos de 2011, es población inmigrante, o sea que es algo a tener en cuenta. Y bueno, estuve mirando un poco, ¿no?, cuál era la estadística aquí en Lleida, y esto es del año de 2013, aunque el saldo migratorio es negativo, es decir, ha habido más inmigraciones que inmigraciones, sigue habiendo inmigraciones. No sé si la sensación aquí es de que mucha gente se va, ¿no?, por la crisis, o sobre todo en los últimos 2 años hay familias que vuelven a su país, porque aquí pues no han ido bien, ¿no? Pero bueno, siguen viendo inmigrantes, y estos son de 2011, y aquí a Lleida, pues sobre todo viene gente del resto de la Unión Europea y del resto de Europa, y en segundo lugar, africanos, ¿no? Eso sería un poco la realidad de aquí en estos 2 años, y también se lo comentaba Laura, me llama la atención porque es bastante diferente a Barcelona, ¿no? Y bueno, aquí probablemente me podréis explicar cosas que igual a mí se me ha pasado un poco por alto porque no es lo que veo habitualmente. Nosotros sobre todo tenemos mucha población inmigrante de Sudamérica, también de Pakistán, de China, ¿no? Analizando lo que es la población extranjera pediátrica, ¿no?, de 0 a 14 años, estos son datos de 2011, bueno, ahora sale todo junto, la mayor parte de la población extranjera es de África, y en primer lugar de Marruecos, ¿no?, bastante diferencia, y en segundo lugar del resto de Europa, y la mayoría de Rumanía, ¿no? Me comentaba, bueno, Laura, que seguramente es también de los tipos de trabajos que hay, es diferente, ¿no?, la inmigración. Después de lo que es América, ya no hay tanta población inmigrante, sobre todo pues, bueno, Colombia y Bolivia, y de Asia ya bastante menos, ¿no?, sobre todo China y algunos. No sé si eso concuerda con vuestra realidad, ¿no? Pero bueno, son los datos del IDESCAT. Entonces, bueno, la población diana, ¿no? ¿Sobre a qué población hay que hacerle el cribado? ¿Y en qué momento? Eso es un poco también indiscutible. O sea, en principio sería para niños y niñas adoptados procedentes de otros países, niños inmigrantes asintomáticos. Entonces aquí lo he puesto en cursiva porque según donde lo mires hay diferencias de opinión. De especialmente aquellos que residen en países de menos de 2 años. Claro, uno dice, ¿y si aparece un niño en mi consulta y me dice que lleva 6 años aquí y ya no le hago nada? Bueno, yo personalmente pienso que sí, que hay que estudiarlo, porque de hecho hay bastantes patologías, o algunas patologías que pueden no dar la cara hasta el cabo de muchos años, ¿no? Y que no desaparecen con el tiempo, sino que se pueden ir perpetuando, ¿no? O sea, que yo pienso que es importante tenerlo en cuenta, a pesar de que lleve el niño 5 años aquí o 6 años aquí. Bueno, lo podemos hablar luego. Después, niños inmigrantes asintomáticos que viajan al país de origen de los progenitores, ¿no?, lo que decíamos, los VFRs. Y por último, y esto yo pienso que es el punto más complicado, niños asintomáticos en situación de inmigración o procedentes de adopción internacional que reciben visitas de familiares o personas de su país de origen. Esto es muy difícil de controlar. La verdad es que la gente normalmente no te explica. Me ha venido a ver mi tío de tal. Pero sí que es verdad, yo tuve un caso, un niño que era pakistaní, que cada vez que venía la familia a verlos, que era de Pakistán, supongo que dormían todos juntos, o bueno, se debían apretar en su casa, lo que sea, el niño me hacía, bueno, hacía un brote de sarna.
Y es que además él lo explicaba, no, es que ha venido mi tío, porque yo le preguntaba, pero ¿hay alguien más en casa que se rasque y tal? Mi tío que ha venido a vernos de Pakistán y dormimos juntos y tal, y sí, también se rasca. Y me pasó dos veces con el mismo niño, con un año o año y medio de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay que tenerlo en cuenta, a pesar, sobre todo, pues bueno, puede ser por ectoparasitosis, pero también pues, por tuberculosis, por ejemplo, ¿no? En este caso hablando también de Pakistán. Bueno, ya digo, esto lo veo más complicado. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que valorar inicialmente? La anamnesis, como siempre, muy importante, y es muy importante saber no solo de qué país viene, sino también de qué zona, ¿no? Si viene de una zona rural o de una zona urbana, la ruta migratoria, es decir, si en su camino hasta llegar aquí, a Lleida, pues ha estado viviendo en algún país, ha hecho escala en otros países que no sean el suyo. En qué fecha llegó, si ha viajado, ¿no? Te puedo decir, llegué hace 5 años, pero hace un año viajé y me estoy 2 meses allá, ¿no? Pues, ¿no? También es importante. Y en el caso de los niños adoptados, pues saber el tiempo que ha estado en el orfanato, en la casa de acogida. Los antecedentes familiares, ¿no? De religión, de cultura, de tradiciones en relación con algunas prácticas. Si hay consanguinidad, antecedentes patológicos, eso se puede saber. En el caso de los niños adoptados, es, bueno, es imposible saber antecedentes de la familia biológica. Y después los antecedentes personales, todo lo que nos puedan decir del embarazo, del control que hubo, si se puede documentar, del parto, tipo de lactancia, cuánto ha durado, la alimentación, si ha convivido con animales, si se ha bañado, según sobre todo de qué zonas venga, ¿no? Se ha bañado en agua dulce, qué controles médicos ha sido en su país, qué vacunas han administrado, y lo he marcado porque esto es un punto que, bueno, creo que crea a veces también controversia o dificultad. Cómo gestionarlo, bueno, ahora comentaremos un par de cosas y luego pues si tiene alergias, si le han operado alguna vez de algo, si ha recibido transfusiones, ¿no? Todo esto son datos muy importantes también. Vale, entonces, de las vacunas, en principio se recomienda considerar como puestas las vacunas de las que se tenga una documentación por escrito fiable. Bueno, esto de fiable es difícil a veces también de valorar, pero lo que sea un documento oficial, o que lleve un sello, y sobre todo cuadre, ¿no? O sea, que por las fechas de administración, el número de dosis administradas, el intervalo entre las dosis, que sea algo coherente, ¿no? Esto de todas formas, que se considera así, sobre todo para los niños inmigrantes, con los niños adoptados es diferente. La mayoría de estudios demuestran que con los niños adoptados hay mucha menos concordancia entre serologías, ¿no? Si se hacen serologías al niño, y lo que dice su carnet vacunal. Entonces ahí aún hay que ir con más cuidado. Y ante la duda, vacunar, ¿no? Siempre es mejor poner más que vacunar de menos. En cuanto a la edad del niño en ese momento, también es importante recordar que hay países que tienen la vacuna del sarampión monovalente que la ponen a los 9 meses y que entonces esto tendríamos que considerar como niño no vacunado, es decir, que habría que vacunarlo, ¿no? con la triple vírica a 2 dosis. Entonces, nos puede ayudar. Hay esta web que he puesto aquí, la primera, que es los calendarios vacunales por países. Entonces, está en la página siguiente, que os la enseño. Es una página de la OMS. Tú pones el país, en este caso Marruecos, ¿no? Porque hay bastante niños de Marruecos aquí. Y te dice cuál es su calendario vacunal. Entonces, tú ya, también te puedes guiar con este calendario vacunal para ver si te cuadra con el que te trae el niño, ¿no? En principio, aquí tendrías lo esperable, lo que se supone que el niño tiene que llevar por lo que toca en su país. Y otro recurso interesante es esta otra guía en el que aparecen todos los nombres comerciales de vacunas extranjeras, porque a veces el problema es que recibes el carnet vacunal con un nombre comercial y no sabes qué es, ¿no? No sabes qué vacuna es, qué lleva. Entonces aquí están explicadas, bueno, con la composición. Y bueno, lo que decíamos, si no hay documentación del estado vacunal o no nos queda claro, no nos parece fiable, se vacuna. Y bueno, hay pautas aceleradas, que es pues, una de las pautas que he encontrado. Bueno, en principio supongo que no habrá grandes variaciones, ¿no? Un poco cómo hacer una pauta acelerada según la edad del niño y los intervalos de visita. Entonces, si pasamos a la exploración física del niño que llega, bueno, lo primero es medirlo, pesarlo, tallarlo. Lo ideal sería poderlo poner en las tablas de su país de origen, pero eso a veces no es fácil, es imposible. Yo he intentado encontrar tablas de algunos países y no me ha sido, bueno, o no he sabido encontrarlas. Entonces, las tablas de la OMS, que son tablas generales, en principio para toda la población. Claro, con las tablas y con las medidas antropométricas podemos intuir cuál es el estado nutricional del niño, ¿no? Y si tenemos sospecha de que hay una desnutrición, buscar
sobre todo, ¿no? Déficit de anemia ferropénica o pues una alteración tiroidea por déficit de yodo, raquitismo, ¿no? Serían las cosas buenas que teníamos que pensar. Si hay micromacrocefalia, pues bueno, en caso de microcefalia, pensar en infecciones congénitas, ¿no? Pueden haber ocurrido, o sobre todo en niños de Rusia, ¿no? O países del este, pues que no puede haber un síndrome alcohólico fetal, sobre todo en niños adoptados, ¿no? Exposición al alcohol durante el embarazo. Y en una macrocefalia, pues pensar en el toxoplasma, por ejemplo, no sé, se asocia a retraso mental o en hipotiroidismo. Luego, lesiones cutáneas, que ahora pondré alguna muestra, es importante revisar la función auditiva y oftalmológica, revisar los genitales, ¿no? También, sobre todo, según de qué país provengan las niñas, en este caso, que lo veremos. La salud bucodental lo pongo porque es un problema que quizás parece menor, pero muy importante, ¿no? La UCI de 60 al 90% de los escolares de todo el mundo tiene caries dental. Yo, sobre todo, me he encontrado con estos niños de China, precisamente, los que se van y luego vuelven, no sé qué les dan allí, pero vienen con la boca fatal todos, y bueno, es algo que hay que revisar, que a veces parece una piedad, pero también hay que mirar. Y luego, pues, resto de órganos y aparatos, ¿no? En un niño que aparentemente está sintomático, podemos encontrar un soplo cardíaco, pensar que no tenga una cardiopatía congénita, que sea un soplo por anemia, ¿no? Bueno, habría que ir valorando. Puedes encontrarte una hepatomegalia por una hepatitis, una esplenomegalia por procesos repetidos de malaria, ¿no? De zonas hiperendémicas. O sea que, bueno, hay cosas que nos pueden ir orientando. Las lesiones cutáneas, claro, muchas de estas, puedes decir, va con síntoma, ¿no? Puede ir con prurito o demás, y es verdad, pero bueno, a veces quizás no le dan la importancia que le das, ¿no? La cicatriz de vacuna de BCG, que la encontramos se pone en muchos países, la podemos ver, ¿no? Bueno, en deltoides o en los muslos, escabios, ¿no? Como el niño este que os comentaba, pero evidentemente va con picor, otros ectoparásitos, la pediculosis, tiñas, ¿no? También bastante frecuentes. La larva Currens la he puesto, que es esta imagen de aquí abajo, ¿no? Que está producida por el elemento estrongiloides. Y lo he puesto porque el estrongiloides es uno de esos elementos que puede persistir en el tiempo, ¿no? Que puede ser una infección crónica, incluso asintomática durante el tiempo, y que produce ciclos de autoinfección en la persona. Y es importante tenerla en cuenta porque en un niño que, por ejemplo, por lo que sea, luego tenga que recibir una terapia inmunosupresora o demás, es importante conocer su estado en cuanto a los estrongiloides y ver si, bueno, si hay que erradicarlo o no. Nos podríamos encontrar este tipo de lesión, ¿no? Que va cambiando típicamente alrededor de la zona del glúteo cuando hacen esa migración a través del ano, ese proceso precisamente de autoinfección. Los sarcomas, yo decía que no he visto ninguno, pero bueno, son nódulos subcutáneos que en tratamientos subsaharianos podrían encontrarse, ¿no? En cresta tibial, en la mesita tibial anterior, normalmente acompañadas de otros síntomas también en este caso, ¿no? De dermatitis, de prurito y demás, pero bueno, sobre todo, ahora veremos el mapa, ¿no? Según de qué país venga el niño, es importante tenerlo en cuenta y también por las consecuencias que puede tener en el futuro. Y después, pues, podríamos ver, y esto no es tan infrecuente, ¿no? Pues una pápula que se va ulcerando, que persiste en el tiempo, semanas, meses, ¿no? Pensar en la leishmaniasis cutánea. Pero bueno, como digo, siempre es importante saber si concuerda el sitio donde viene el niño con lo que estamos pensando, ¿no? Al revés, saber qué buscar. En el caso de la oncocercosis, sobre todo son estos países, ¿no? De centro, bueno, subsaharianos y centro de África. Estos países que están en gris son países donde hay un programa ya de control de la OMS y donde se ha podido ir eliminando o controlando la. Ya digo, yo he de decir que no he visto ningún caso. Y luego, en el caso de la leishmaniasis cutánea, pues bueno, aquí también hay un poquito lo que sería la distribución, ¿no? Las formas cutáneas, pues Oriente Medio, aquí también casos reportados en Argelia, ¿no? La lepra la he puesto porque tuvimos un caso en el hospital, bueno, ahora lo explicaré. Es que, bueno, ya sabéis, ¿no? La lepra tuberculoide puede dar, una de las manifestaciones son las manchas, típicamente y hipocrómicas, anestésicas, ¿no? Y que a veces se pueden confundir pues con una pitiriasis alba, se podría confundir, o una pitiriasis versicolorico pigmentada, y que también, pues, para diagnosticarla hay que pensar en ella. En el hospital hubo un caso, una niña que llegó a urgencias y tenía este tipo de lesiones en la piel, y nadie sabía, a nadie se le ocurrió pensar lo que era. La verdad es que no sé de dónde venía la niña, no lo recuerdo y me sabe mal no tener este dato, pero a nadie se le ocurrió.
había una residente de pediatría que era de Colombia, me parece, lo vio y lo vio clarísimo. Yo no sé si ella había visto algún caso que predijo esto. Y bueno, sí, y se confirmó, fue un caso que hubo, ya digo, y nadie se nos había ocurrido pensar en esto. Seguramente no es muy prevalente, es una enfermedad que se está intentando controlar mucho, pero bueno, son estas cosas que si no las piensas, se pasan. En esta diapositiva lo que se ve son los países en los que se practica la mutación genital femenina, sobre todo, bueno, ¿no? El cinturón subsahariano. Los países en rojo son los países donde más del 80% de las mujeres han sufrido mutación genital femenina. Entonces, bueno, hay que pensarlo tanto cuando llega la niña como si va a viajar, ¿no? Ahí sí que, sobre todo, si es una niña de alguno de estos países pues, y nos dice que va a hacer un viaje, intentar hacer pues, educación con la familia, ¿no? Y ver un poco cuál es su opinión, cuáles son sus expectativas, se puede, ¿no? Ver si se ha creado ese vínculo de confianza y explicar que aquí es un delito. Entonces, ¿qué exploraciones complementarias yo recomendaría solicitar? Son exploraciones que lo que nos tienen que ayudar es a que el niño, a que tengamos la información del niño que tendríamos si hubiera nacido aquí, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo lo que son las serologías, en realidad, es la que se les mira aquí a una mujer embarazada, ¿no? Entonces, un niño que ha estado, bueno, viene de un país donde nos ha hecho embarazada, pues tiene que tener esa oportunidad también, pienso yo. Entonces, en el hemograma, ¿qué nos puede aparecer? Pues lo más típico es que encontremos anemia o eosinofilia, y entonces a partir de aquí buscaríamos, ¿no?, las causas. En caso de anemia, sobre todo puede ser ferropénica, pero luego también puede haber hemoglobinopatías, y la eosinofilia, pues sobre todo pensar en parásitos, ¿no? Bioquímica básica, con función renal y hepática, lo que es el estudio del calcio, fosfato, vitamina D, fosfatas alcalinas, sobre todo en niños adoptados o niños que ya no que van tapados, o que las madres lactantes y la madre va muy tapada, o niños que siguen dietas muy estrictas o dietas vegetarianas. Hormonas tiroideas, fenilalanina, esto puede ser un poco más complicado. Yo, por ejemplo, desde el ambulatorio no lo puedo pedir, no sé aquí cuál sea la realidad, pero bueno, eso sería sobre todo en menores de un año, ¿no? Se supone que más allá de un año, si el niño tiene una fenilalanina, habrá dado la cara de alguna manera. La fibrosis quística, ¿no?, que es todas las cosas que aquí cribamos desde hace ya tiempo, pues bueno, sería un poco pensar en ello si hay signos o algo que nos lo haga sospechar, ¿no? Pero tener en la cabeza que este niño probablemente no se lo habrá mirado de forma así, de privada. Las serologías, pues hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, con pruebas reagínicas. En cuanto a la hepatitis A, en principio no se recomienda estudiarla. Si ha pasado la hepatitis A, perfecto. Y si no, lo que sí que hay que hacer es vacunarlos de hepatitis A, sobre todo de cara a futuros viajes. Y bueno, ahora, como está incluida en el calendario vacunal, pues en principio los vacunaremos de hepatitis A. Esto es un poco a modo de laboratorio, ¿no? Que decíamos, a las embarazadas aquí se les escriba hepatitis B, hepatitis C, VIH, y si miramos otro sistema de prevalencia de hepatitis B crónica, pues justo España no es de los países que tenga más prevalencia. De hecho, es de una prevalencia baja, ¿no? Creo que es menor del 2%. En cambio, pues bueno, como es cuanto más oscuro, mayor prevalencia, pues toda esta zona de África subsahariana o bueno, ¿no?, esta parte de Asia, el sudeste asiático, hay prevalencias muy altas, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Con la hepatitis C sí que las fases son un poquito más altas, pero aquí sobre todo ver Rumanía, ¿no?, Egipto, Pakistán, bueno, tenerlo en cuenta también para los niños que vienen de esos países. Y el VIH, ya sabemos la situación, sobre todo en África, ¿no?, la epidemia de VIH que hay. Y en cuanto a sífilis, bueno, este es un mapa que muestra el porcentaje de mujeres positivas a sífilis en la visita prenatal. Y de España no hay datos, por eso sale en blanco, pero bueno, ver también que es una infección que sigue siendo importante, pues lo mismo, ¿eh? Siempre se llevan, desgraciadamente, dudoso honor, pues los países africanos muchas veces y algunos sudamericanos. La prueba de la tuberculina, ¿no?, también es esencial empezarla al niño que llega, ¿no?, de estos países en vías de desarrollo, sobre todo de baja renta. Lo ideal sería hacerla a los 2 o 3 meses de la llegada, por si el niño se encuentra en el periodo de ventana. Pero es cierto que a veces, si el niño, bueno, si justo tienes al niño y no sabes si lo vas a perder, pues también se podría hacer. Aunque es verdad que normalmente los niños no llegan ni vienen al carro, no sé qué experiencia tenéis vosotros,
normalmente viene y te dice, no, llevo medio año ya viviendo aquí, ¿no? Con lo cual ya te ha pasado este periodo. No sé cuál es vuestra experiencia. Bueno, se mira la duración y en principio los valores de... Yo he cogido lo último, bueno, que es de ya del año 2010, pero que publicó la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Y para nuestro caso, es decir, para el niño inmigrante o viajero privado de niño sano, el DITER sería 10 milímetros, independientemente de que esté vacunado o no, para darlo como positivo. Entonces, bueno, aquí hay una lista de posibilidades, o sea, de causas de falsos negativos o falsos positivos. Y me parece importante, bueno, o interesante resaltar que las vacunas vivas atenuadas pueden suprimir la respuesta a la tuberculina. Entonces, en caso de que, precisamente, no, al niño estemos vacunando, le queremos hacer el PPD, o bien administramos el PPD a la vez, en el mismo momento que ponemos la vacuna, o nos esperamos un mes. Entonces, esta posible reacción cruzada. Y después, comentar que, por suerte, ahora hay técnicas que, en caso de duda, de falso negativo o falso positivo, pues nos sacan de dudas, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Como pues, los IGRAS, que han aportado mucho en este sentido, para diferenciar infecciones de diferentes micobacterias. Bueno, entonces, lo importante de todo esto, evidentemente es importante diagnosticar una enfermedad tuberculosa, pero también la infección tuberculosa latente, ¿no? Que si el PPD positivo, hacemos la radiografía, el niño no tiene síntomas, es negativa. Entonces, porque es interesante y interesante diagnosticarlo cuanto antes, porque se sabe que después de una primera infección, un 10-15% de las personas desarrollarán enfermedad tuberculosa y eso está en relación proporcional con el tiempo que pasa desde la primera infección. O sea, hay más casos de desarrollo de enfermedad tuberculosa en el primer año tras la infección y hasta el quinto año que ya posteriormente y con la edad. Entonces, considera un niño menor de un año que se primer infecte, pues desarrollará enfermedad tuberculosa en un 40-50%, de los 5 años, pues un 24%, y los adolescentes ya se aproximan a lo de los adultos, ¿no? Pero por eso es interesante hacerlo. Y aquí entra un poco el tema de decir, ¿cuánto tiempo lleva el niño aquí? ¿Vale la pena que le haga el PPD o no? Y bueno, yo esto lo dejo abierto porque para mí es un tema que se puede discutir. Vamos, ¿no? Si el niño lleva ya 8 años aquí y no ha tenido visitas, ni se ha ido de viaje y... ¿Vale la pena que se lo hagamos? Bueno, los protocolos son de sí, pero no sé cómo hablarlo. Luego haríamos estudio de parasitoseneces, que en algunos casos habrán dado sintomatología y ya nos lo referirá el niño, pero en otros casos pues bueno, puede ser una infección más subaguda, más tórpida y que tenga pues, con que el niño tenga un bajo peso o con que tenga una anemia, pero que no tenga claramente diarreas o estreñimiento o dolor abdominal. Por tanto, bueno, sería importante hacerlo en todos los casos. Entonces, aquí, pues, los parásitos que nos podemos encontrar con más frecuencia, quizás, y he vuelto a remarcar el tema de los estrongiloides por lo que comentábamos antes, ¿no? Que puede persistir durante años, de forma asintomática incluso con el riesgo en los ciclos de autoinfección y el riesgo de una hiperinfestación en caso de inmunosupresión. Entonces, otras exploraciones complementarias en situaciones concretas, ¿no? En situaciones especiales. Estudio de hemoglobinopatía. Bueno, una sería si tenemos sospecha por el hemograma, ¿no? Una vez corregido la ferropenia, si es que la hay, que normalmente la hay, o si por la etnia o el país de origen hay gran riesgo de que realmente el niño la tenga. Entonces, en principio, en niños subsaharianos o del Caribe sí que se recomienda hacer el estudio de entrada. En principio, en negros africanos, la prevalencia de panocitosis es de un 20%, de drepanocitosis heterocigota, de portadores, 20%, y enfermos serían un 1,5%, más o menos. Y en el Caribe es aproximadamente la mitad de prevalencia de portadores y de enfermos. Una prevalencia alta para mirarlo. El estudio para esto es en orina, en principio, en lugares en los que pueda haber esquistosoma hematobium, ¿no? Que después vemos el mapa. Básicamente serían niños de África subsahariana, niños de Egipto. Preguntar si el niño ha presentado en algún momento hematuria o si la presenta actualmente, ¿no? Aquí está el esquistosomatobium. Y eso es importante preguntarlo concretamente porque en algunos lugares puede ser tan normal tener hematuria que tú le dices, ¿el niño hace pipí, todo normal? Y dices, sí, todo normal. Y le dices, ¿pero ha hecho orina roja? Bueno, ah, sí. Pero bueno, porque todos lo han hecho alguna vez, ¿no? O sea, que hay que preguntarlo específicamente y ya digo, en según qué lugares ya estudiarlo directamente.
con bueno, una prueba de parásitos en frijol. Y bueno, el tema de la enfermedad de Chagas, la serología de trypanosoma cruzi, que también luego veremos el mapa un poco, ¿no? En qué casos hay que tenerlo. Bueno, aquí está el trypanosoma y el TOR, que es en principio la forma clásica de transmisión o la más importante, que es el teatomino. De hecho, el Chagas yo en Barcelona lo tengo muy presente por lo que decíamos, porque hay muchos niños de Sudamérica, muchos niños de Bolivia, y quizás aquí no es tanto, ¿no?, la realidad, pero es algo a tener en cuenta. Bueno, entrando un poquito más en estos casos, es que estos son así, que es importante porque también puede convertirse en una infección crónica, en una infección que no hay síntomas, y que posteriormente, pues unas que son perdón, es que esto se me hace en un carcinoma, ¿no?, por ejemplo, de vejiga, problemas urinarios, y una esquistosomiasis digestiva puede derivar en fibrosis hepatobiliar y en carcinoma hepático. Por tanto, es importante detectarlas y tratarlas en caso necesario. La urinaria, que sería de la zona esta de África subsahariana, ¿no?, Egipto, que decíamos, y que con, bueno, menor prevalencia, pero la podemos encontrar también en estas zonas que están en marrón clarito, sería con el estudio de parásitos en orina, y la forma intestinal, sobre todo el Mansoni, ¿no?, sería, lo encontraríamos en heces. Esta zona que está marcada aquí en verde oscuro es porque es zona de riesgo tanto de esquistosoma Mansoni como de metodo, ¿no?, intestinal y urinario. Y la enfermedad de Chagas, pues bueno, aquí hay un poco las zonas endémicas por la transmisión vectorial, ¿no?, que es el chinche este que os he enseñado, el teatomino, sobre todo es el infestans, pero hay otras clases, que allí en Bolivia pues, se conoce como minchuca y en otros sitios la chupar, el manostón, el barbeiro, bueno, según cada país también tiene su manera de llamarlo, pero ha sido siempre la forma que se ha considerado clásica de transmisión del Chagas. De forma, claro, luego cada país o algunos países tienen sus mapas también, y aún en Argentina hay zonas donde sí que se considera que hay transmisión y otras que se considera que no. De forma global, yo creo que una persona que viene de Sudamérica o Centroamérica hay que preguntarle si se ha estudiado, si su familia tiene antecedentes y estudiar. El Chagas, como sabéis, pues bueno, puede no dar síntomas hasta el cabo de 20, 30 años, puede no darlos nunca, pero cuando los da, que a veces es ya pues cuando la persona tiene 50 años, 60 años, pues es en forma de afectación intestinal, ¿no?, de gastrófago, megacolon sobre todo, y la parte que lleva más, conlleva más mortalidad, sería la afectación cardíaca, ¿no?, en forma de miocardiopatía dilatada sobre todo. Y va a ser al cabo de los años. Forma aguda es más infrecuente que de síntomas, o sea que el niño no nos diría que tiene ninguna molestia, y si lo estudiamos y lo tratamos, en cuanto antes se tratan, más tasas de curación. O sea que es también importante, tanto porque no progresa la enfermedad como porque tenemos una mejor tasa de respuesta al tratamiento cuanto antes se trate. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, por la inmigración, ya no solo está circunscrito al área de América del Sur, de Sudamérica y de Centroamérica, como antes, sino que ahora echas en muchas partes del mundo a donde se ha dirigido básicamente la población inmigrante, ¿no? En España, pues bueno, tenemos unas prevalencias que no están mal. Y esto a lo que ha llevado es a que el Banco de Sangre, ya desde hace unos años, criba la enfermedad de Chagas, ¿no?, también en zonas, y cada mujer embarazada que viene de un país de riesgo, Sudamérica, Centroamérica, también se les hace el estudio, ¿no? Y es algo que deberíamos comprobar también. Incluso un niño nacido aquí, si la madre es de algún país sudamericano o centroamericano, realmente asegurarnos de que se le ha hecho el cribado. En principio, en los hospitales públicos se hace, diría que siempre, pero bueno, puede haber mujeres que se han llevado el embarazo en una privada, no sé qué, y quizás no se lo han hecho, ¿no? O sea, tenerlo también presente. Y en el ambulatorio, pues yo me encontraba alguno, ¿no? Niños que, bueno, llevaban un tiempo aquí, pero no acababan de haber aterrizado en ningún centro en concreto y te encuentras a uno. Bueno, vale la pena pues eso, tratarlo antes de que nos dé problemas. Otras consideraciones, pues bueno, aparte de toda la parte infecciosa o, ¿no?, y fisiológica, es importante o muy importante también valorar el desarrollo psicomotor, valorar el rendimiento escolar una vez se escolarice el niño, valorar el lenguaje, la relación social, familiar, si hay riesgo de maltrato,
¿no? Estos niños muchas veces tienen que pasar también su duelo migratorio, su adaptación, su bueno, integración en un ambiente nuevo, con los compañeros y demás, y eso es algo que, bueno, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que a veces con todos los programas de cribado, pues no, siempre se piensa que si te va a tener el chaga, lo que no sé qué, y no pensamos en estas cosas que son más. Entonces, bueno, esta diapositiva era un poco resumen con las cosas frecuentes que podríamos encontrar en función de dónde venga el niño. Es de un artículo que os he puesto también la referencia al final porque la verdad es que está muy bien. Es es de la doctora Fumado, que está en San Juan de Déu, y explica pues, un poco todo lo que sería un cribado y ahí está tabla resumen que la verdad es que creo que puede ser útil y está muy bien. Y por último comentar que, bueno, como os decía, ¿no? En la unidad de infecciosas hicimos este protocolo, bueno, hicimos un protocolo de cribado. Entonces, una de las pediatras que hizo también el máster de infecciosas, que es la doctora Rius, que está ahora en el hospital de Reus, de Adjunta, hizo un estudio viendo pues, cómo había la evolución en 3 años, de enero de 2009 a diciembre de 2011, ver si se había aplicado bien el protocolo, ¿no? En el caso de cribado de niños inmigrantes, y qué diagnósticos habíamos tenido. Entonces, bueno, una de las cosas que me parece interesante, ella hizo 3 grupos, porque había uno que era cribado del niño inmigrante recién llegado, otro que era la atención al niño pero que vuelve con algún problema, y el tercer grupo era las bueno, posibles enfermedades infecciones importadas en transmisión vertical. Esto era el tercer grupo. Entonces, en el primer grupo, que era el que es lo que más se parece, bueno, se adecua a lo que estamos hablando ahora, que era si se había hecho el cribado bien al demás, pues bueno, se ve que no lo hicieron tan bien, que hay pruebas que estaban en el protocolo y no se hicieron, ¿no? A los niños. Globalmente había un cumplimiento del protocolo o de los protocolos de un 77%, ¿no? Tendría que ser de un 100%. Y eso teniendo un protocolo, quiero decir que sin protocolo ya, pues seguramente nos escapan muchas más cosas. Y los diagnósticos, pues bueno, del total, que eran 191 niños, se diagnosticó una hepatitis B, una C, 2 VIHs. 3 tuberculosis pulmonares, ¿no? 6 infecciones latentes, parasitosis intestinal, 36%, aquí están desglosadas las que eran, sobre todo mucha yardia, ¿no? Que al final también es lo que vemos aquí, la yardia en todo el mundo, una enfermedad de Chagas, una malaria sintomática y una infección por esquistosoma, no, 2 por esquistosoma Mansoni. Entonces, lo de la malaria, bueno, esto era un punto que estaba en este protocolo, no en, yo creo que no, no tiene mucho sentido, pero sí que es verdad que está descrito que en niños y jóvenes, niños mayores de 5 años, que vienen de una zona hiperendémica de malaria, se puede generar cierta inmunidad y que podríamos detectar el parásito en sangre, en, ¿no? Parasitemias bajas, pero tal, ¿no? está allí el parásito, sin sintomatología, ¿no? sin fiebre, y que quizás en un futuro pues, le puede producir un cuadro palúrico, ¿no? Bueno, pero esto es algo que, ya digo, en este protocolo estaba incluido que en una primera zona hiperendémica mayor de 5 años se le hiciera la PCR de malaria, pero bueno, esto es algo que creo que tampoco está al alcance, ¿no? De los pediatras de primaria, desde luego, y sí tenerlo en cuenta, ¿no? De la ahí está ahí. Bibliografía se ha puesto, pues, bueno, lo que os comentaba, ¿no? O sea, este es el cribado que habíamos hecho ahí en la unidad de infecciosas, el artículo de la doctora Fumado, que ha sido también muy recomendable, este manual que también, bueno, es muy interesante, muy exhaustivo, y el artículo este que os comentaba al final, y después también, de hecho, quizás debería ser lo más importante, ¿no? Los protocolos, este que es el de la Generalitat de Cataluña, y este es de Andalucía, que la verdad es que está bastante bien. El de Cataluña, pues bueno, tiene ya 10 años, supongo que tampoco han cambiado muchas cosas, pero no lo han actualizado de momento. Bueno, esto sería un poco los recursos que creo que pueden ser. Y bueno, en principio ya está. Ya, muy bien. Está. Pues no sé si alguien quiere, bueno, o preguntas o explicar vuestra experiencia o qué. Bueno, o qué feo vosaltras o. ¿Qué sé que has explicado?
hospitalitzats o què? No, no, els nens que venien a la consulta. O sigui, nens que eren derivats o d'urgències, no, a urgències quan venia un nen, doncs, no, ha arribat fa 3 dies i ve per febre. Doncs ja aprofitant el derivaven i feien activat. O nens derivats per centres d'atenció primària. O sigui, centres d'atenció primària que el derivaven per això, per fer el activat de gent importada. No, això depèn ja una mica si un el vol fer des de la primària o si té possibilitats de fer-ho o no, o té més interès. També hi ha, sí. Aquí no sé, no sé si... Sí. Des de primària fa. I hi ha algun problema amb alguna prova? O amb alguna... A nosaltres, jo us explico la meva experiència, a Vall d'Hebron, el tema de paracetam femta, hi havia unes, bueno, les tècnics, no?, que eren de veritat molt bones i molt experimentades, i la microbiòloga també, i anaven sortint coses, no? I a l'ambulatori teníem la sensació, m'he comentat amb tot l'equip de pediatres, que mai no sortia res. Fins tot, no, nens que tenien eosinofília, i dius, aquí hi ha d'haver tal, i no sortia mai res. I vam arribar una mica a la conclusió, clar, que depèn molt de la persona que fa l'examen, no? Que l'experiència que tingui, perquè, bueno, això, parlant amb la microbiòloga i amb les tècniques de Vall-d'Hebron, sí que comentaven que hi ha possibilitat d'artefactes, de que confonguis coses que no paràsits i al revés. I amb això sí que nosaltres teníem la impressió que a primària el rendiment feia l'efecte que era baix. O sigui, no tenim estudiat. Però fins tot hi havia un cas, i jo estava a Vall-d'Hebron, que nena amb eosinofília, no sé què, i et deia la pediatra que el deia, o el pediatra. I li he fet estudiar de paràsits femta, m'ha sortit negatiu, tal, i treballava a l'hospital i li repetia i sortia. Bueno, vull dir que és una tècnica en general també molt, no?, depenent de l'habitual que estigui la persona a trobar-ho. I bueno, és una de les dificultats que potser ens hem trobat nosaltres. Laboratori junt. Aquí. Ho mirarà la mateixa persona. Vale. Sí, que el rendiment ha de ser el mateix. De parapsicologia de la facultat de farmàcia, que penso que treballa molt bé des del punt de vista del diagnòstic. Hi ha una càtedra de parapsicologia. Penso que... Clar, deu ser del clínic o no? No, la de farmàcia. Sí, no. Si us fiqueu en contacte amb ell, jo no sé si estan relacionats amb el laboratori. Nosaltres, no. Ara, o sigui, ara, de fet, el laboratori de referència de la primària a Barcelona és Vall d'Hebron. El que passa és que, clar, això vol dir que les persones que, no, expertes, es mirin totes les mostres, perquè, clar, les mateixes 3 persones per 10 vegades més mostres, no, i llavors han posat més gent. I on també tenen molta experiència, bueno, que també hi treballem, és a Drassanes, no, que té també el laboratori i, bueno, és el que tracta molt tot. No? Sí. No sé. Amb el tema dels alertats de països de l'est i tot això que deien que les vacunes eren molt poc fiables, no feu serologia, vacunes directament. A veure, això també hi ha, o sigui, a l'hospital, bueno, moltes vegades feien serologies. Jo a l'ambulatori ho vam estar parlant i la recomanació és vacunar, perquè hi ha coses de les que tampoc pots fer la serologia. Però com que, tot i que hi hagi un protocol, al final, no?, també que es pot passar segons la seva experiència, tinc companys que sí que fan serologies, el que es pugui, si fan de sàrbion, de rubeola. Però, en general, i parlar tant de medicina preventiva, bueno, no?, de l'hospital i això, diuen que és més cost efectiu vacunar que estudiar les serologies. Sí. Sí, que en principi, més que, i ja dic, a més hi ha coses que tampoc les podrem estudiar. No? La recomanació seria vacunar. Sí. I si això, sobretot amb els adoptats, que és quan menys el pots fiar. No? Sí.
I amb això que li heu revisat, dels estudis, sí. Vau comparar els que vau agafar per screening i els que vau tindre a llarg dels 3 anys que van ingressar a l'hospital per aquestes malalties? O... No. No. No, hauria estat bé, sí. Però es va agafar només la població atesa a la consulta. I en, bueno, no es va comparar amb les hospitalitzacions. Ja dic, provenien. O sigui, sí que segurament els pacients, hi havia alguns que provenien d'hospitalització. Això sí. Per altres motius potser, però... Sí. Sí. Gràcies, això sempre és un enriquiment. Però, entrar pel tema de l'escola entre els partits, el que ens trobem moltes vegades és que el nen arriba directament, no vol ni a posar l'escola directament, o sigui, fan un pas directe del lloc on venen a l'escola. I des de l'escola, tu saps que et fan la demanda de temes de l'escolina doncs, directament, no cal. Tens dificultats en fer el modal, que seria de dir, aquest nen s'ha d'esperar un temps, un pas primer les dues. Alguns virus que a vegades no porten i esperar 2 mesos perquè t'entra a l'escola. Però a vegades t'entra molt contrasentit de dir, escolta, què faig? El deixo entrar a l'escola sense tenir una tuberculina. El que a vegades es planteja el fet de les dues coses, no? Vull dir, la primera i després com una quimioprofilaxi primària quan tenen 3 mesos. No? Sí, normalment això no ho fem. Però sí que és interessant saber això, no? Perquè podem tenir, depèn del moment en què comencem a fer vacunes, i no tenim perquè no ens anava a estir tuberculina com ha passat durant un temps, no ho pot ser fins més tard, després tenim fals negatiu i amb el qual després s'ha plantejat aquest problema. Això és una cosa que m'ha agradat doncs, poder-ho posar en evidència. I després l'última part, que sí que sempre hem anat ràpid, perquè això sempre estem desformats per anar a buscar errors que no pas per acompanyar a nivell de lo global. No? I el que sí que comproves és que hi ha el dol migratori no el tenim prou present. I hi ha molts nens que arriben aquí, bum, de sobte, els canvien tot. I m'estic trobant en alguns casos problemes de bullying escolar, d'assetjament escolar com nen diferent per part dels equips. I això és complicat. No? És una reflexió, més que tot les solucions, perquè no en tenim pels d'aquí, imagina't que ho tenim els de fora. I tenim la dificultat de que la comprensió cultural dels valors que sostenen les famílies que hem vingut és molt difícil que les tinguem nosaltres, no tenim totes les cultures i per això m'interessant aprendre d'altres llocs, però per altra banda els serveis que podem tenir de suport psicològic, quan hem de tenir, de vegades tampoc no poden donar l'abast, no podem donar l'abast a aquestes reflexions. No? Jo crec que val la pena que nosaltres, perquè ja, teòricament en lleva la part més global, també tinguem en compte aquest punt de vista, no? De dir, en quina posició està aquest nen a nivell de situació psicosocial, de part emocional, i en quina posició estan els pares, perquè també és un altre punt, perquè en funció ho viuran a partir d'això. Jo crec que és complicat, no? Potser perquè m'ho centrem molt, que no tinc només vista soma, però no m'ho estem centrant a veure com està a nivell de risc d'una autoestima baixa, secundària, en una situació que això no sé, i pel tema del risc de maltractament, perquè sí que també trobes que depèn de quins llocs venen, els pares tenen la malaltia. I no tenen la situació de respecte que volia pas tenir. És una mica una reflexió, però avui no sé si és interessant. No, i a més, he dit que no ho vaig passar i l'he passat molt. També una part que he passat molt ràpida. Jo, és un tema que a mi em falla també. Jo també soc, bueno, en soc conscient i és allò que, i quan vas a xerrades i a cursos i on s'incideix més en això, penses, ho tinc una mica desatès, això. Bé, una mica no, o molt desatès. I és cert que potser, bé, bueno, i el que parli, no? Temes de l'immo de maltractament, que potser no els tenim presents i són realment importants. I que, amb un nen adoptat, per exemple, normalment, la família que adopta sí que està molt preocupada, bueno, que està molt bé, eh? Està molt preocupada d'això i ja busca tenir suport perquè el nen s'adapti bé, perquè el nen, bueno, perquè s'integri, perquè el llenguatge... I normalment tenen els recursos per fer-ho, no? I anar al psicòleg, anar al centre, que, bueno, al CDIAP o a un centre privat, el que sigui, no? I que moltes vegades ja fan aquesta feina, o fins i tot d'escolaritzar-los, no? Ja es recomana, han adoptat que fins com a mínim s'estigui un any o mig any, un any sense anar a l'escola des del moment que arriba aquí.
I això les famílies que adopten, doncs, sí que ho tenen, bueno, molt present i o se les cuida més o ells tenen els recursos per cuidar-se més en aquest sentit. I a canvi, potser les famílies miren segons d'on vinguin, que no sigui l'estació, doncs no, i de vegades també, doncs això, no? Més barrera idiomàtica, amb la qual ja quasi ni ens entenem, de si el nen ha tingut no sé què, no ha tingut, com per parlar d'això, no? Això també és un tema de falta de recursos per nosaltres. Jo no sé si us passa que moltes consultes les acabes fent per telèfon, no? Perquè la mare no parla i t'estan explicant alguna cosa i truca a no sé quin familiar que sí que parla, no? I tu allà al telèfon parlant amb l'un, amb l'altre, bueno, això no es pot fer. És difícil fer qualsevol cosa així, no? I és el que ens trobem, perquè no tenim el recurs de dir, bueno, jo al meu centre no el tinc, d'un mediador o d'un traductor, no? I tot això doncs, encara ho dificulta més, està clar. Ens ha agradat molt aquesta precisió, perquè és una cosa que a mi també m'han ensenyat la gent d'adopcions. No? És a dir, moltes vegades la gent va buscar un nen per adopció i, lamentablement, alguna de les famílies que m'han portat a restar o acompanyar, igual, doncs, a les dues setmanes de venir amb el nen adoptat petit ja està a la guarderia. Eh? Una altra cosa és realment una... o sigui, jo entenc que aquell nen, a part dels cops que porta d'un venir aquí i col·locar-lo en un lloc sense possible familiar, m'ha agradat molt aquesta precisió de que recomanen de que qualsevol nen adoptat, abans de començar l'escola, ha de passar un any per fer el vincle que fa un nen que no s'ha adoptat, quan és biològic, perquè és un nen adoptat, no? I de vegades ens n'oblidem. Però si més no, que tinguem present nosaltres, que el missatge és correcte o no, és un altre tema, però crear cultura d'aquesta necessitat del vincle psicoafectiu abans d'entrar en una experimentació de socialització en un ambient absolutament diferent al que és, jo crec que és important, no? I que nosaltres generem cultura d'això, deixar-ho anar, si més no, que després ens faran moltes paraules. Doncs no val la pena que tinguem la sensibilitat i continuem fent advocats, dels nens, ara que és el 25 aniversari de la convenció, no?